Hola, hola, ¿qué tal amigos? Aquí César Amaral de MX180. El día de hoy vamos a trabajar piernas y esta vez vamos a usar las pesas un poquito más pesadas para las personas que quieran crecer músculos en sus piernas, en sus glúteos. Estos son ejercicios van a ser específicamente para eso. Como es costumbre, empezamos con un calentamiento de unos 3-4 minutos, quizás 5. Empezamos tranquilamente, no muy intenso. Ustedes vamos a asegurar que sí vamos a calentar mucho las piernas antes de empezar. All right, we're going to do about a 4 to 5 minute warm up. I want to make sure our legs are really ready for this workout right here. So, empezamos a subir un poquito la pierna. Si están trabajando en casa y no tienen un gimnasio o membresía de un gimnasio, todos estos movimientos los pueden hacer con mancuernillas. So, si nomás están en casa y no tienen estas barras, aún así pueden hacer el ejercicio, la rutina con mancuernillas. Aquí, el otro lado, here we go. Esto es todavía nomás forma, calentamiento. Creo que no di suficiente tiempo antes de, después de comer. Siento que estoy comiendo mucho pollo ahorita. Y almendras. Como ustedes saben, ya estoy en 21 días sin azúcar. Voy en el día número 4. Ni los estoy contando, pero sé que sí voy sin azúcar. All right, good. All right, vamos a unos jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
30 or so jumping jacks. I want to make sure these legs are ready, ready for this workout right here. I want to 30 saltos. So here we go. 3, 2, 1, 2. I'm going to do about another 30 jumping jacks. Make sure our heart rate's up, our body's warm. Pop, pop. Keep it going. No estoy contando, no sé ustedes si. Vamos a hacer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right, good. Okay, ya mero vamos calentando, ya mero. All right, we're going to raise the knee up a little higher this time. Entonces vamos a subir la rodilla un poquito más. Here we go. Vamos a hacer 15 de cada lado. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. All right, on the side. 3, 2, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. All right, good. Okay, whew. Creo que ya vamos calentando. All right. Un minuto más. Entonces, en esta rutina de hoy vamos a enfocarnos mucho en los squats, en las sentadillas. Siempre la técnica de las sentadillas, queremos asegurar que la espalda esté recta. Siempre mantener la cabeza arriba y no hacia enfrente, así, hacia abajo. Siempre arriba, bajamos, ¿ok? Vamos a hacer 30 squats sin las pesas ni nada. Aquí nomás, 3, 2, let's go. Ese es todo de calentamiento. 2, 3, queremos bajar este punto. 4, 5, 6. Si no estás en un punto o un nivel que ya puedes usar pesas, definitivamente te recomiendo que no las uses. Simplemente con tu peso de tu mismo cuerpo vas a agarrar una rutina suficiente intensa.
Ok, entonces llévatela a tu paso. Si no tienes pesas, no hay problema. Con el tiempo vas agarrando más condición y vas pudiendo hacer más de estas rutinas, ¿ok? Continuamos. 10 más. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Vamos. 4. 3. 2. Last one. 1. All right. Good. Ya lo siento, ¿eh? Ya siento que quema. Ok, vamos a ponernos en posición de lunge. Con la pierna derecha enfrente, pierna izquierda hacia atrás, y de aquí nomás bajar y subir. Bajar, subir. Bajar, subir. Ok, vamos a hacer 15 de ese lado y 15 del otro. 3, 2, let's go. 1, 2, 3, 4, ya está quemando. 5, good. 6, 7, 8, 9, come on. 10, 5 más. 5. 4, 3, vamos, 2, last one, 1, alright, other side, otra pierna, pierna izquierda hacia adelante, here we go, 3, 2, let's go, 1, 2, vamos, 3, come on, 4, come on, 6, ya quema, 7, 8, come on, 9, 10, 5 more, 5, 4, 3, 2, last one. 1, alright. Oh man, it's burning already. Ok, vamos a estirarnos un poquito. Me voy a agarrar un poquito de aquí. La máquina, estirar. Este estiramiento queremos asegurar que la rodilla esté directa hacia abajo. Ok, no queremos que esté mucho, muy al lado así. Aquí mero, recta lo más que se puede. Pero de unos 15 segundos. Alright. Y cambiamos. Al otro lado. Other side. Here we go. Aquí menos. Good, good, good. Alright. Good. Vamos a jalar un poquito más la pierna. Alright. Good. Ya estoy sudando. Ok. La pierna derecha la cruzamos enfrente de la pierna izquierda. Este punto. Tranquilamente me voy hacia abajo. Lentamente. Para no jalarme nada, no jalar nada aquí de la espalda, ningún músculo, ni nada de eso, ok. Good. Siempre lo más importante ahorita, lo más importante no es el peso. Lo más importante es la técnica y la forma. El peso ya vendrá con el tiempo. Ya cuando tengas bien la técnica, la forma, ya puedes agregarle más peso. Ok, come up, other side. Here we go. Otro lado. Ahorita no nos vamos a enfocar mucho en peso pesado. Lo que sí nos vamos a enfocar mucho es cómo hacer la técnica y la forma correcta. Alright. Ok, guys. Aquí tengo mi agua al lado. Definitivamente les recomiendo mucha agua en esta rutina porque vamos a sudar mucho. Ok, get ready. Las primeras son las sentadillas. Aquí tengo una barra sin peso. Esta barra pesa 45 libras. Todos los gimnasios, la mayoría tienen de esta misma barra. La voy a subir hacia arriba, voy a poner aquí atrás de mí, y de este punto lo que quiero hacer, les voy a demostrar de lado, quiero llegar aquí abajo y hacia arriba, aquí abajo y hacia arriba, ok. Voy a hacer 15 con la barra. Here we go. 5 4 3 2, abajo, arriba. Mis piernas están diagonales. Pa. Ponerme aquí para que vean. Pa. Here we go. Pa. También mis pies están diagonales, no están apuntando hacia enfrente, están diagonales. Y mi cabeza está arriba, arriba. Here. Alright, here we go. Vamos a hacer 5 más. Here we go. 5, good. 4, good. 3, good. 2, good. 1. Alright. Llevamos con la pesa aquí a la barra. La voy a dejar descansar y ahora sí voy a agarrar la barra con pesas. Esas tienen 45 libras en cada lado y la barra pesa 45 libras, entonces son 135 libras la barra con dos de 45, ¿okay? Voy a descansar un poquito, alrededor de 90 segundos y otra vez aquí abajo, aquí queremos llegar a este punto, luego ya subir y apretar, ok. Get ready, guys, get ready, get ready, here we go. I'm gonna grab the weights.
Voy a mover esta barra que ahorita no tiene peso. ¿Entendés? All right, guys, get ready. Vamos a hacer entre 12 a 15, dependiendo de... Si quieres hacerlo solo con la barra, está bien, ¿ok? Llega a este punto, primero, y bajar aquí, 1, 2, apretar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si pueden hacer 5 más, hagan 5 más, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, alright, good, good, good. Siempre recomiendo usar estas pinzas, no importa que si tienes poco peso o mucho peso, pero si pasa algo y pierdes el balance, las pesas te van a caer, entonces siempre recomiendo las pinzas, ¿ok? Lo que siempre me gusta hacer entre cada ejercicio, cada rutina, cada serie, es estirar un poquito. I would like to stretch in between. Good, good, good. Ok, como pueden ver, ya apenas van 8 minutos en la rutina y estoy sudando mucho. Trabajar piernas es realmente un ejercicio de cuerpo entero. Todo tu cuerpo está trabajando, eso es muy bueno hacerlo. Alright, second set, segunda serie. Voy a mantener el mismo peso por ahorita. Alright. Igual, entre 12 a 15, dependiendo de cómo te sientas el peso. 5 más, sí, 3, 2, 3, 4, ok. Esta rutina siempre es muy importante hacerla lentamente, no muy rápido. All right, para tener siempre control, ok. All right. Vamos a hacer una más, one more. En esta sí le voy a agregar un poquito de peso. Le voy a hacer menos repeticiones, le voy a agregar una de 25. Como siempre acostumbro entre rutinas, quiero mantenerme activo, quiero mantener los músculos calientes y estirar, porque te enfrías muy pronto. Ahí es cuando te puede dar un calambre o te puedes entumar, te puede lastimar un poquito. So, always stretch, always stretch. Y mucha, mucha agua, alright? Ok, ready. Esto lo voy a dejar que los hagan a su paso. Yo voy a hacer entre 8 a 12, dependiendo de cuántas pueda, ok? So, go ahead, haz entre 8 a 12. Igual, siempre bien controlado, la misma técnica. Hice 8, pude haber hecho entre 10 a 12, pero como no tengo a alguien aquí que me está ayudando, quiero ser seguro. En vez de esforzarme y quizás no la pueda levantar, es mejor hacer las que yo piense que pueda, ponerlas. Entonces siempre es muy bueno trabajar con alguien, trabajar con otra persona, para que entre los dos se apoyen. Puede ser una serie más del mismo peso, otras 8 a 10 por ahí. Alright, como siempre. Estiro un poquito, stretch a little bit, good.
Good. Other side. Stretch it out. Continuamos. Siempre los descansos son entre 90 a 120 segundos. Queremos respirar, agarrar agua si necesitamos, ¿ok? Here we go. Una serie más, espero que las hagan en casa. Y voy a hacer entre, voy a hacer entre 8 a 10. Definitivamente ya lo estoy sintiendo. Alright, here we go. Get ready and then. Primer ejercicio, terminamos con esa. Ahora sí voy a agarrar la barra sin peso. Te voy a demostrar el siguiente ejercicio. Ok, esta barra no tiene peso, entonces la voy a agarrar. El siguiente ejercicio va a ser parecido, pero esto, voy a abrir las piernas un poquito más, voy a apuntar los dedos de los pies hacia afuera y aquí voy a agarrar la barra muy cerca, que voy a ir hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Pon de ladito, como rana, parezco rana. Here. Entonces al bajar, la barra casi va a rozar mis piernas, no va a estar acá adelante, va a estar aquí, casi rozando. Ok, pues ahorita, y si tienes mancuernillas en casa, las puedes hacer con tus mancuernillas. Primero. Vamos a hacer sin pesas. 15 sin pesas. Here we go. 3, 2, 1, 2. Les recuerdo que las piernas están más abiertas y más los dedos apuntando más hacia afuera. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dame dos más, 11, 12. Ok. Bueno, más para demostrar, ahora sí voy a agarrar la barra sin peso. La barra, les recuerdo que pesa 45 libras. Esto va a ser igual como demostración, pero también les recomiendo que intenten siempre las rutinas con muy poquito peso o con una barra sin peso, más para agarrar bien la forma y la técnica. Ok, ahora sí, vamos a hacer igual, 10 a 12. Los pies bien aparte. Las piernas más diagonales, los pies apuntando más hacia afuera, y aquí bajamos, 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, al subir apretamos el glúteo, 8, 4 más, 4, 3, 2, la última. Okay. Vamos a ver esta barra que no tiene peso. Y voy a agarrar la barra con peso. Lo voy a quitar la de 25. O voy a hacerla con 45. Right. Arren agua, estírense. And keep it moving. Keep it moving. La barra, si la puedes bajar así con las pesas, está bien. Si no, quitan las pesas y pónselas acá abajo. So. La barra, voy a ponerla primero antes de empezar la rutina. Igual, los pies muy diagonales, apuntando hacia afuera. Aquí, pa. Aquí, pa. Alright. Alright, vamos a hacer entre 10 a 12, dependiendo cuántos podemos hacer. Alright, here we go. Todo el mundo, alístense. Here we go. Vamos a levantar el peso y luego empezar de ahí, ¿ok? Remember, las manos aquí, más adentro, la espalda y la cabeza arriba. Bien, levantamos, las balanceamos bien. De aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. No. 8. Voy a hacer 4 más. 1. 4. 3. 2. 1. Y las dejo aquí abajo. Con mucho cuidado. Alright. Sigo manteniendo en acción para no enfriarme. A ver, vamos a hacer otras 2 series de esas con pesas. Si puedes hacer solo la barra, está bien. Puedes agregarle 10 libras, también está bien. Lo que tú puedas, ¿ok? Alright. Les recuerdo que ahorita el peso no es muy importante. Ahorita la técnica es lo más importante. ¿Ok? Ahora un poquito de agua. Y nos preparamos. Round 2. Alright. La segunda ronda. Here we go, guys. Get ready. Igual, entre 8 a 12, las que tú puedas hacer, ¿ok? Here we go. Los pies, uñas afuera. Primero, cabeza y espalda recta, arriba. Here we go. Grab your weight. We go up. Entre 8 a 12, here we go. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, sí, es 2 más, 2 más, 1, 1, 2, relax, hago una serie más, we'll keep going, stretch, estirar, good. Good. Alright, man. Está bien. Apenas van 22 minutos y ya estoy sudando, empapado de sudor. Pues es muy necesario hacer piernas. Para hombres y para mujeres. Para ambos. Muy necesario. Obligación hacer piernas. Para hombres recomiendo 2 días por semana. Para mujeres 3 o 4 días por semana hacer piernas. Alright, here we go. Alright, guys, la última serie. Hombre, me está agitando mucho platicar. Ok, here we go. Entre 8 a 12, voy a dejar que ustedes los hagan a su tiempo, a su paso. Here we go. Get ready. Come up. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 4 más. 4, 3, 2, 1, alright. Ok, voy a mover la barra un poquito hacia el lado. Ok, y voy a agarrar esta plataforma. Como siempre, les voy a demostrar la rutina sin peso, mientras se estira un poquito, que agarra un poquito de agua. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar arriba en la plataforma. Si no tienes plataforma, está bien, la puedes hacer en el piso. Vamos a agarrar aquí, bajar a este punto, subir, y al subir apretar los glúteos y todas las piernas de atrás. Alright, so, otra vez, aquí, pa. Porque pueden notar cuando estoy a este punto, mi espalda está recta, no está jorobada, mis hombros están arriba, cabeza está arriba, y subir. Here, subir, ok. Te voy a demostrar sin peso, con la barra limpia. Primero subo la plataforma, igual, las piernas casi, la barra casi va a rozar mis piernas hasta que esté un poquito debajo de las rodillas y ya la pongo adelante. Igual subo, bajo, subo, mirando hacia enfrente para que mi espalda se mantenga recta. Vamos a hacer 10 aquí, 10, 10. 1, 2, 3. 4, 5,
6, 7, 8, vamos, 9, las 10, ok. Voy a mover esta hacia un lado y ahora sí voy a agarrar la barra con peso. Igual voy a usar la barra que tiene 45 libras de cada lado, ok. Here we go, we keep it going. Continuamos, continuamos, esto no para, esto no para. Ok, la rutina va a durar unos 35 minutos el día de hoy, que sé que es un poquito más larga que las del normal, pero sí es necesario enfocarnos mucho en las piernas, un poquito más tiempo. Ok, pone su barra en posición. La barra tiene como unas marcas, unas marquitas, donde te puedes más o menos guiar para que estés en balance con la barra. Ok, voy a poner mi plataforma aquí. Listo. All right. El objetivo va a ser de tocar el piso con las pesas y subir. Tocar el piso y subir. Ok. Here we go. Vamos a hacer entre 10 a 12, teniendo como te sientas. Here we go. Ready? Voy a doblar mis rodillas para levantar el peso y ya cuando está aquí, voy a doblar. Las voy a mantener rectas. Here we go. 3, 2, subimos el peso. Y aquí. Para bajarlo, bajar el peso y relax, estirar un poquito. I'm gonna stretch a little bit. All right, feels good, feels good. All right, and continuamos. Keep it going. Make sure you stretch good. Asegúrate que estás estirando bien. All right. De agua. Keep going. Continuamos. Otras dos series de estas. Here we go. We keep going. Ok. Ahorita ya trabajamos glúteo. Trabajamos los quadriceps. Ahorita estamos trabajando los hamstrings acá atrás. Ahorita vamos a trabajar la pantorrilla. Pantorrillas un poquito. Y ya menos terminamos. También este tipo de ejercicio es cardiovascular. Como notan, estamos sudando mucho, ¿verdad? Siempre trabajar piernas siempre es cardiovascular también. Alright, get ready. Igual, voy a echarme con las piernas hacia abajo y de aquí ya mantenerlas rectas. Here we go. 3, 2, damos el peso. Here. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. 7, vamos, 8, 9, 10, 2, 2, 1, 2, 2, alright, una serie más, continuamos, keep it going, alright. Continuamos. Keep it going. Alright, keep it going. Alright, guys. ¿Cómo se sienten en casa? ¿Todo el mundo bien? Alright. Todo bien, todo bien. Una serie más. Y cambiamos de rutina. Alright. Y cuando tenga bien. Ya cuando andan, se sientan bien, a gusto, de fuertes otra vez, empezamos otra vez la rutina. Here we go. Igual, bajamos aquí, levantamos, y de aquí hacia abajo, manteniendo la cabeza arriba, grande, para no lastimarnos. Here we go. Ok, bajamos. Subimos, y aquí. 1, 2, 3.
curte. Como é? Yes. Vamos. Outro. Doce. Bajo. E por peso. Alright. Continuamos. Ok. Vamos a mover la plataforma. Chup. Aquí abajo por ahorita. Si sí, vamos a trabajar pantorrillas. Here we go. Ok. Voy a levantar la barra con el peso. Siempre con mucho cuidado. Ok. Ahora sí, voy a agarrar las pesas de 25 en cada lado. Y de aquí subir, bajar. Subir. Ajá, so we're gonna go up, 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 up. Vamos a hacer 25. Los pies apuntando hacia enfrente. Alright. Alístense, here we go. Grab your weights. Estas igual se pueden hacer como alternillas en casa. Ahorita estoy usando estas pesas de 25 libras. Voy a empezar una serie con 25. Yo te voy a hacer otra serie con 45. Con el peso que te sientas a gusto está bien, ¿ok? Yo digo, levantamos las pesas, los pies apuntando hacia adelante. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, that's 1, 1, alright, relax, 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 ok, aquí tengo la plataforma, voy a estirarme un poquito, ya me puse la mano. Aquí abajo, mi pie lo voy a poner aquí en la base de la plataforma y lo voy a estirar las pantorrillas. Here we go. Alright, good, good, good. Other side. Ah, se siente rico el estiramiento. Ok, esta vez tuvimos los pies hacia adelante. Esta vez vamos a hacer diagonales hacia el lado. Alright, hacia el lado. Here we go. Igual con 25. Ahora el mismo peso, pero esta vez mis pies van a estar diagonales. Ja. Ja. Ok, dale su peso. Here we go. 3, you ready? 2, diagonales. Here we go. Let's go. 1. Y me detengo acá arriba, 2 segundos. 1, 2, ja. 2. Es más bien un segundo. I'll hold it up for a second. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 15 más, 15, 12, 13, 12, 11, 10 más, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lo último, 1. Alright. Tomo las pesas, bajo aquí. Igual, me estiro otra vez. Stretch it out once again. Estoy sudando mucho. Sweating a lot, man. Me gusta esa canción. I like that song. Alright, stretch it out. Casi soy puro de banda, pero de vez en cuando sí me gustan canciones de otros géneros. Alright. Esta vez con las la vez pasada estuvimos con los pies hacia afuera, esta vez vamos a estar con los pies, hacia adentro, no pegando, pero más apuntando hacia adentro. Alright, dan sus pesas. Here we go. Muy bien, hacia adentro con los pies. Here we go. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10 más, 10 más, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alright, relax, alright, después llevamos un poquito de agua. Tal vez sí voy a agarrar las pesas un poquito más pesadas de 45 en cada lado y voy a hacer lo mismo. Como este peso va a ser un poquito más pesado, va a ser menos repeticiones. Igual, 3 series, pero menos repeticiones. Alright, estoy alistando aquí con mis pesas. Okay. Primer serie, las pies apuntándose de frente. Primero, hacia arriba. First set is your feet are gonna be facing forward. So los pies apuntándose en frente. Here we go. Agarren el peso que se sientan a gusto. Y le vamos a dar. Here we go. Get your weight. Ready? 5, 4, 3, 2. Vamos a hacer unos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2, last one, 4, relax, break, estírense. Stretch it out. Feels good. Alright. Dos series más y ya estuvo. Terminamos. Alright, 2 more sets and we're done, man. We're done for today. Alright. Here we go. Esta vez los pies diagonales. Here we go. Alright. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Entre 15 a 20, dependiendo de cómo te sientes. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2, last one. La última serie. This is it, guys. This is the last set. We're gonna be finished up here pretty soon. Just gonna stretch it out a little bit. Alright. Stretch it out. Es que bueno, estirar. No trabajamos pantorrillas muy seguido. Entonces, parece que sí se te están entumiendo un poquito. Si se te entumen o si se te dan calambres, nomás estírate. Estírate. Alright, here we go. La última serie. Here we go. Alright. Esta vez los pies apuntando hacia adentro. Here we go. Todo el mundo listo. Pies apuntando hacia adentro. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, 5, 4, 3, 2, last one, alright, good, ok guys, darles un poquito de agua, estírense un poquito, vamos a estirar todos juntos, y terminamos por el día de hoy, un poquito más largo la rutina, vamos a estirarnos un poquito. Pierna izquierda enfrente de la pierna derecha. Se agachamos un poquito. Here we go. Stretch it out. Okay. Good. Levantamos. Del otro lado.
Stretch it out. Sé que mañana lo van a sentir mucho. Normalmente trabajar piernas lo siento a los dos días. Quizá mañana no lo sientan, pero pasado mañana sí lo van a sentir. All right, let's say. Un poquito más y ya estuvo. Here we go. Stretch it out. Two more movements. We're done. Alright. Okay, otro lado. Here we go. Siempre este es un buen estiramiento porque también te fuerza a tener que balancearte. So, this is a good balance stretch too. Okay, guys. Me despido por el día de hoy. Como siempre, los quiero mucho. Déjenme saber en comentarios si les gustan las rutinas, si están muy ligeras, si están muy pesadas, todo es bueno saber para así poder...